¿Cómo estás, Nacho? Estoy muy bien, muchas gracias. Muy bien, Encantado de bueno. estar contigo hoy. Lo mismo, para nosotros en Urbana TV es un gusto poder estar hablando con vos, representante de Podemos, militante de Podemos, conocedor de Buenos Aires, de los barrios populares aparte, porque estás especializado en este trabajo. Vamos a contarle a la gente que estamos hablando con Ignacio Sánchez Orso, Nacho. ¿Te gusta que te digan Ignacio o no, ya no aguantás más? Ya acostumbrado a Nacho, te gusta escuchar solamente Nacho. Ignacio me suena a mi madre retándome me suena cuando me dicen Ignacio. Me pongo Claro, tenso, ¿viste? claro. Nacho me parece más familiar. Está muy bien. Bueno, Nacho Sánchez Orso junto con Patricia Fesser Rodríguez, que es integrante del Círculo en Alemania, integra la fórmula de Podemos para las elecciones que se están desarrollando ahora hasta el día 15, ¿no? En estas son 48 horas 72 horas de votación, ¿no? En los distintos países que componen, donde están constituidos los círculos. Los círculos, para las amigas y los amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, son la forma organizativa que tiene Podemos, ¿eh? Podemos, que es una de las fuerzas insignias, emblemáticas del progresismo internacional, del centro izquierda internacional en los últimos años, desde que apareció en la escena política española con mucha fuerza ya a principios del 2014, cuando en algo que nos identificó mucho a los argentinos, porque tomó muchas de las formas en las cuales se construye la política en las calles en la República Argentina, el valor de las calles y esa irrupción que tuvo Podemos en las calles, que fue acompañada por una cantidad impresionante de cuadros, la aparición de una fuerza juvenil muy importante, con un nivel de formación política que en todo el mundo llamó la atención. Estamos hablando de 2014, Nacho, y 6 años después, nada más que 6 años después, Podemos vino a romper con esa bipolaridad, si se la puede llamar de ese modo, en España, instalarse y ser determinante para que el PSOE pudiera formar una coalición de gobierno por un ajustadísimo margen y les permitiera hoy al centro izquierda gobernar España, poniéndole fin a un ciclo importante que parecía iba a ser eterno del liberalismo y la derecha más rancia. Y ahí está, Podemos formando parte de la coalición de gobierno con algunos ministerios. En este contexto se realizan las elecciones del círculo. Yo te pediría, contanos, en principio, ¿qué son los círculos? ¿Cómo es el esquema organizativo de Podemos y sobre todo en el exterior, ¿no? Bien, contar un círculo para un argentino, una argentina, me parece que es hablar de la unidad básica. Creo que Podemos se caracteriza por algo y es que muchos de esos cuadros que tú mencionabas anteriormente, que vienen de la academia algunos, otros vienen de la militancia territorial, etcétera, otros vienen de otros partidos más pequeños, pero todos tienen en común el tener siempre la vista puesta en América Latina, ¿no? Utilizar ese ciclo progresista y virtuoso que el continente pudo tener después de unos años de neoliberalismo salvaje en distintos países como fueron Venezuela, Bolivia, por supuesto Argentina, Chile en menor medida con Bachelet, Brasil con Lula, por supuesto Ecuador, ¿no? Y creo que en ese sentido el ejemplo de la unidad básica fue un poco lo que ayudó a formar y la idea del círculo. Creo que a nivel exterior hay una particularidad que es interesante, ¿no? Que es el cómo hacer una unidad básica y un ejemplo de militancia cuando realmente nosotros somos un partido estatal. Podemos es un partido que no se presenta a las elecciones en Argentina, se presenta a las elecciones en España. Y entonces tenemos como esa ambivalencia, que a mí me resulta muy interesante, ¿no? Que consiste en sostener nuestra militancia en España y aportar a nuestro país desde fuera. Y al mismo tiempo, bueno, estar residiendo, en nuestro caso, en Buenos Aires, provincia, que es de donde es en nuestro círculo, nuestra inscripción territorial. Y también tratar desde ahí de
solidificar, ¿no? Esa relación entre el progresismo latinoamericano que tanto nos ha aportado y el progresismo español, que creo que se mira con mucha atención desde, bueno, desde Argentina y desde toda Latinoamérica. Con atención y con mucho mimo, debo decir. Creo que siempre hemos recibido muy buen feedback. Es un placer eso. Además de los círculos, tienen otro sistema. En los círculos están participando lo que van a ser los militantes territoriales, ¿no? Los cuadros y militantes territoriales. Pero también tienen otros esquemas de organización que nutren a los círculos, que tienen que ver con las áreas técnicas, ¿no? Efectivamente, efectivamente. El círculo lo que tiene es una ascripción territorial, ¿no? Nosotros somos círculo en un lugar determinado, que eso, por cierto, es algo que la candidatura quiere mejorar, ¿no? El hecho de que nosotros tenemos militantes que puedan estar en países donde a lo mejor solo, o en ciudades donde a lo mejor solo hay una o dos personas que se relacionen con Podemos, ¿no? Y queremos que esa gente pueda tener supracírculos, ¿no? Que pueda relacionarse con personas de otros lugares y crear círculos sin una inscripción territorial tan clara como venía siendo hasta ahora, de tal manera que podamos facilitar la militancia. Luego, además, como bien planteas, tenemos distintas áreas de trabajo que van por temas, ¿no? Tenemos el área de memoria, que es fundamental y que además en Argentina está llamado y ha tenido muchísimo protagonismo, en toda América Latina, en realidad. El área de ecología, el área de feminismos, también muy activo y con mucha fuerza. Entonces, una persona puede estar militando en un círculo o no, y además, por sus intereses profesionales, personales o en torno a la militancia, estar en un área. Los áreas, además, tienen una cosa que a mí me parece muy, muy interesante y muy virtuosa, ¿no? Que es que ponen en relación a militantes y personas de distintos países, ¿no? Entonces, tú puedes tener una visión del extractivismo latinoamericano al mismo tiempo que puedes tener una persona que te está hablando de algo más, más europeo, como pueda ser la visión del ecologismo en Suecia, ¿no? Y creo que eso nos hace más fuertes porque podemos empezar a entretejer todas esas miradas. Podemos en el exterior, con esta sinergia que tienes, aparte de entonces, las realidades distintas, digamos, tu compañera en esta candidatura vive en Alemania, es una artista plástica, vive en Alemania, vos un trabajador social que vive en Argentina, digamos, ¿qué es lo que le aportan a la estructura política de Podemos? ¿Por qué es importante el círculo, digamos? ¿Por qué hay que votar? Yo creo que lo que aportamos es internacionalismo, ¿no? O sea, yo personalmente como sujeto político no me reconozco si no es en relación con Argentina, que me ha enseñado muchísimo en todo lo que tiene que ver con la militancia territorial, en todo lo que tiene que ver con el trabajo que se viene haciendo en este país con el tema de la memoria. Yo recuerdo el primer día de la memoria, yo me emocionaba, ¿no? Decía, ¿cómo es posible que nosotros no tengamos algo así? Bueno, justamente esa mirada distinta y voy un poco más para atrás. Cuando una persona sale de su país, digamos que tiene una parte de su identidad que es la española, pero por otro lado yo me reconozco en un montón de cosas argentinas. Creo que justamente eso es lo que la gente de fuera, los militantes, podemos aportar al partido. Es decir, una visión un poco sacada de ese centro español que parece que todo empieza y termina aquí. Ustedes se definen como, bueno, partido de gobierno, recién lo planteabas, y también como movimiento social, ¿no? ¿Cómo juega eso? ¿Cómo articula eso? ¿Cuál es la riqueza que ese formato combinado tiene? Mira, Milcia, desde el día que el PSOE y Podemos presentan ese documento y finalmente, después de muchísimo esfuerzo, hay acuerdo para que seamos partido en el gobierno, con esa vicepresidencia segunda de derechos sociales, etc., lo primero que dice Pablo Iglesias es: nosotros necesitamos que los movimientos sociales tiren de nosotros, de acuerdo, para que no perdamos el rumbo, que funcionen como una brújula. Yo creo que justamente un poco la responsabilidad de la gente que estamos en territorio militando, en los círculos, es esa, ni más ni menos. Ser gestión no es fácil y todos sabemos que a veces, pues, va a haber que tomar decisiones que a lo mejor
pues, son contradictorias o son difíciles de tomar. Hay que gestionar, hay que decidir. Creo que justamente el papel nuestro va a ser ese, seguir diciendo, oye, cuidado, tenemos que ser un partido que piense en la gente, tenemos que saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nadie puede quedarse atrás, dice Pablo Iglesias como definición de los objetivos de Podemos en la gestión gubernamental, ¿no? ¿Cómo se traduce eso en el exterior, digamos, en la convocatoria? Efectivamente, Pablo Iglesias dice eso y creo que lo está cumpliendo. Yo creo que cuando todo esto pase un poco, todo este ruido mediático que estamos viviendo tanto en Argentina como, como en España, nos vamos a dar cuenta de a quién, para quién se gobernó durante un momento tan difícil como este. Mira, yo creo que ese nadie se tiene que quedar atrás, tiene que ver con ilusionar a la militancia y ser capaces de crear un proyecto. Y esto, insisto, es a partir del día 16, donde espero que tanto Pati como yo podamos ser los representantes de Podemos en el exterior, y que la gente encuentre su lugar. Militar, todos sabemos que no, no es sencillo. Tenemos trabajo, familias, un montón de otras ocupaciones, a veces académicas o de cualquier otro tipo, y estamos decidiendo dedicar un montón de tiempo a que esto avance. Y cuando las cosas no salen o la estructura no está preparada, creo que puede ser muy frustrante y lo que puede acabar es dejando a mucha gente fuera de todo esto. Eso por un lado. Y luego creo que por otro, también el hecho de estar militando y ser partido político en el exterior nos da la oportunidad de poder ayudar a mucha gente que está en nuestra misma situación. Gente que a lo mejor se pueda sentir sola, necesite una comunidad en la que sentirse cómoda, etcétera, y pueda encontrar en la militancia justamente eso, un trocito de la tierra que tuvo que dejar atrás o un trocito de esa identidad para los nacidos en Argentina también. Tenemos muchísimos militantes en América Latina que son nacidos en este continente, pero que sus padres o sus abuelos fueron nacidos en España. O incluso gente que vino a España, migró y volvió a sus países y tiene una conexión cultural y social que no quiere romper porque, bueno, como te decía antes, cuando uno migra, algo de ese país donde fue le queda siempre. Yo, aunque en algún momento vuelva a España en el futuro, que no sé si es algo que sucederá, Argentina va a estar siempre dentro de mí y toda Latinoamérica va a ser parte de mi identidad, indefectiblemente. Mencionaste varias veces la cuestión de la memoria, ¿no? Y en este sentido hay un par de proyectos que se vienen tratando, que ustedes lo tienen en su plataforma, que se está tratando en España, que es la Ley de Memoria Democrática, y otro tema es el tema de los nietos de españoles, ¿no? ¿Qué pasa con los nietos de los españoles emigrantes? Que es otro de los puntos que está sobre el tapete de la discusión y donde, bueno, ustedes tienen cosas para decir y para proponer. Mira, España es un hermoso país con un montón de cosas muy buenas y estos más de 40 años de democracia han venido a subsanar muchas cuestiones, pero justamente el tema de la memoria es uno de los que todavía no está tan desarrollado como debería. Una de esas injusticias tiene que ver con los trabajos de reconocimiento de fosas comunes que llevan más de 80 años. Que exista efectivamente ya no solo una ley, sino un presupuesto para que todo eso se pueda hacer. Se viene trabajando, pero muy lentamente. Creo que justamente el proyecto de ley que hoy tenemos en el Congreso y que espero que pronto esté aprobado, de memoria democrática, va a poder subsanar uno de los temas históricos que la democracia le debe a muchísimas familias. En el mismo sentido, hubo mucha gente que tuvo que exiliarse de España por la dictadura franquista, tanto en el 39 como antes, como posteriormente también. Hoy, muchos de los nietos y de los hijos no se les está reconociendo el hecho de que sus familias tuvieron que salir con lo puesto en un momento muy complicado y personas que habían luchado por la democracia, pues esto es importante, luchaban por la democracia, porque nosotros podamos hoy votar y disfrutar de un Estado de derecho. Precisamente el proyecto de ley de memoria democrática viene a subsanar eso. Yo espero que cuanto antes esto sea ley, que las personas
que legítimamente deberían ya de tener su pasaporte español porque es parte de su identidad, lo puedan tener, puedan ejercer el derecho a la ciudadanía, igual que otro montón de personas ya lo hacen. Y en ese sentido, insisto, países como Venezuela, como México, como Argentina y muchos otros tienen grandes comunidades de españoles, y especialmente en Argentina todo lo que tiene que ver con el tratamiento de los derechos humanos desde el Estado es ese ejemplo y nos tiene que servir como guía. Yo insisto, nosotros como españoles deberíamos y militamos de hecho poder tener un día de la memoria igual que en este país, porque es necesario recordar todo lo que fue la barbaridad franquista en nuestro caso, en el caso argentino, bueno, toda la dictadura militar, cívico-militar. Uh-huh. Y respecto al tema de los nietos de españoles, digo, había una idea ahí. Parte del proyecto. Forma parte del mismo proyecto. Ustedes están empujando eso, digamos. Tal cual. El preproyecto, de acuerdo, que lo presenta Unidas Podemos en el Parlamento y que debería de salir, contiene la ley de nacionalidad de nietos y descendientes de españoles. O sea, forma parte, que tiene sentido también, porque es parte de la memoria democrática, que se reconozca los derechos de ciudadanía a todas aquellas personas que fueron exiliadas. Así que va a venir dentro de esa ley, digamos, como un paquete, que venga a subsanar tanto el tema que comentaba. Bueno, tienen múltiples ramificaciones, ¿no? Desde el callejero, hoy todavía en España tenemos nombres de fascistas en la calle. Yo ahora mismo estoy en Cádiz, el estadio de aquí de fútbol del Cádiz es todavía el Ramón de Carranza. Ramón de Carranza fue un fascista. Mucha gente no lo sabe, pero el estadio de la ciudad tiene el nombre de un fascista. Esas son cosas que deben determinarse ya. Afortunadamente aquí tenemos un alcalde progresista, que militó en Podemos anteriormente y que ahora está en Adelante Andalucía, que es una formación hermana, y va a terminar con ese tipo de injusticias. Una de las cosas que preocupa, y por la cual hay bastante demanda, según he estado leyendo, es el tema del voto rogado, ¿no? Es algo con lo cual hay que enfrentarse, digamos, una limitación, ¿no? ¿Cómo funciona eso y qué tienen pensado? Es una de las, por un lado, de las áreas de trabajo que nosotros tenemos, la del voto rogado. Por otro lado, y aquí la verdad es una vergüenza, yo llevo viviendo fuera de España 8 años, la última vez que pude votar, y vivo en Buenos Aires, tengo mucha suerte que estoy muy cerca del consulado para hacer todos los trámites necesarios para votar, pero no me quiero imaginar lo que tiene que pasar una persona que viva, no sé, en Santa Cruz, para poder votar. Es muy complicado. Estamos hablando de un derecho fundamental, el derecho a voto. Creo que es una injusticia que debería de cortarse ya, que además esto no viene históricamente. Esto fue una ley que se puso no hace tanto tiempo entre el PSOE y el PP, creo que en el último gobierno de Zapatero, si no me equivoco. No tengo la fecha exacta. Y es algo que se tiene que terminar ya. Nosotros lo militamos y tenemos, de hecho, esto que te comentaba, un área. Y también están, bueno, todas las mareas granates que se encargan de esto, ¿no? De pedir que un ejercicio tan simple como es el derecho, como es el del voto, se pueda llevar a cabo. Hoy somos gobierno y en el documento de entendimiento entre el PSOE y Podemos está establecido que esto se cambie. Yo quiero pensar que va a ser una de las cosas que, ni bien se normalice un poco la situación, tengamos en cuenta que hemos tenido una legislatura muy atípica. Podemos la legislatura arranca en enero y en marzo nos encontramos con, no sé, esta debacle de salud y económica, lo cual también ha parado mucho la agenda de muchos de los proyectos que se iban a llevar a cabo. Nuestro compromiso es seguir empujando para que esto cuanto antes cese, porque además nos va a permitir también que mucha población pueda votar y que el rol nuestro como militantes políticos y de un partido determinado, bueno, se multiplique, porque las opciones de votantes en Buenos Aires son inmensas. Hay un padrón electoral español bastante
bastante interesante. Que puede determinar elecciones como así sucedió en Galicia. Claro, claro, claro. Sí, sí, como pasa con Bolivia ahora, que el domingo tenemos elecciones y tenés el 2% del padrón boliviano está residiendo en Argentina. O sea, realmente las colectividades tienen una influencia muy importante. Mencionabas la militancia, bueno, venimos hablando de lo que son los proyectos, recién, pues, cómo vienen impulsando ustedes las necesidades y cómo impulsan, ¿no? También algunas miradas y algunas acciones. Y Podemos cambió para los militantes, estableció una categoría nueva, ¿no? En los últimos tiempos estableció la categoría militante, ¿no? Antes funcionaba como adherente y ahora existe la categoría militante, para lo cual, contar, ¿cómo es eso? Porque aparte de eso requiere también un aporte, bueno, o sea, hacerse cargo, es como ir a psicólogo, ¿no? El psicólogo, yo no sé si, parece que funciona, pero dice, no, si no pagas la sesión, no te comprometes. Y en la política es un hábito que parece que es interesante también, la fuerza de las políticas que dicen, bueno, sos militante, participás de esto para que esto funcione. En cuanto al compromiso ideológico, también es necesario financiarlo. Y eso lo pusieron ustedes ahí en sus bases ahora, ¿no? Efectivamente. Es una medida que me genera ciertos sentimientos encontrados, ¿no? Voy a empezar por lo positivo. Nosotros teníamos un padrón electoral o de militancia, de seguidores inmenso, y mucha de esa gente, la realidad es que no estaba militando activamente en el partido, o directamente se podía llegar una campaña de trolls de la extrema derecha y un proceso como este nuestro bombardeártelo, porque era tan sencillo como hacer un clic en una página web y se termina. Entonces, el hecho de que haya que pagar una cantidad que 3 euros en España es una cantidad simbólica si alguien tiene trabajo, y además recordar que también aquellas personas que están por debajo del salario mínimo o están desempleadas o estudiando, etcétera, etcétera, hay una serie de supuestos para poder militar y estar exento de esa cuota de 3 euros. Eso lo que nos va a generar a nosotros es tener independencia económica. Podemos, una de las banderas que siempre hemos tenido justamente ha sido eso. Nosotros necesitamos independencia económica. ¿Qué pasa con los partidos grandes? Pues que para financiar campañas electorales tienen que hipotecarse con grandes bancos. Los grandes bancos tienen grandes intereses y al final ganas una elección pero le debes un montón de dinero a alguien. Y cuando las cosas se pongan feas o haya que hacer algunas leyes contra esos intereses, pues a lo mejor te recuerdan la deuda inmensa que tienen. Y eso le pasa al PSOE, le pasa al PP... En Cataluña le pasa a CiU, a ex-CiU, Convergencia y Unión, le pasa al PNV también. Entonces, la independencia económica nos permite a nosotros poder hacer leyes más justas y ponernos del lado que nos merece la pena. Cosas malas. Pues lo que tú me planteas. Yo creo que en Argentina explicar que la militancia, para ser militante hay que pagar, pues es complicado. Y a nosotros la verdad que a mí me genera pues esto, una controversia grande. Ya no solo hay que pagar, sino que también hay que tener nacionalidad española. Nosotros tenemos un montón de gente que está en el círculo, que no se está pudiendo inscribir, y la verdad es que se están dejando la piel para que esto salga adelante. Y es una injusticia terrible, ¿no? Es decir, pero esta persona, ¿por qué no está inscrita? ¿Por qué no está pudiendo ejercer su derecho al voto en estas elecciones cuando está poniéndose la camiseta y poniendo el pecho y tirando para adelante para que este proyecto funcione? ¿Es injusto? Sí, es injusto. Nosotros en el programa que llevamos, de acuerdo, en el documento organizativo, planteamos esto como una necesidad. 3 euros es una cantidad simbólica. Sí, si vives en Francia, si vives en Suiza, si vives en otros lugares. Nosotros tenemos un problema en Argentina hoy de divisa muy importante. ¿Qué pasa? ¿Vamos a estar haciendo también como si fuéramos el BBVA y girando divisas a la casa matriz en España? Veíamos que eso era contradictorio con la política nacional. Además, justamente cuando esto empezó a funcionar, teníamos una pequeña escaladita del dólar y nuevas medidas para evitar que las divisas argentinas, el peso, se convirtiese en dólares o en euros. Lo hemos podido subsanar porque la verdad que por la devaluación que hay y demás, la mayoría de personas con las que colaboramos, militantes, etcétera, no llegan al ingreso mínimo. Pero nos gustaría que se tuviese en cuenta la particularidad de cada uno de los países de acuerdo a la hora de pedir esa cuota. Eso a nivel exterior. Nos estamos acercando ya al final. La verdad que me quedan varias cosas. El tema del financiamiento
forma parte también de las inquietudes de cómo relacionar a Podemos en el exterior con Podemos en España, la fluidez para el acceso para ustedes, sobre todo para quienes están en Sudamérica, los representantes desde este lugar del mundo, no es sencillo comunicarse y es una necesidad estar en contacto con los dirigentes ahí en donde está el partido. Me imagino que eso debe ser complicado y tiene que ser resuelto, ¿no? Imagino que ustedes tendrán alguna, porque si no, desde lejos el Zoom está muy bien, pero si no estás ahí donde se definen las cosas, todo se hace más difícil, ¿no? Sí. Bueno, nosotros tenemos la suerte de haber elegido una fórmula que es paritaria y además es intercontinental. Está representada América por mí y Europa por Patricia, que además la acerca bastante para cuando haya que representarnos en el Consejo Ciudadano Estatal. Sí que es cierto que la voz, los consejos son a puerta cerrada y que la voz de Latinoamérica consideramos que debe de escucharse en primera persona y presencialmente. Y para eso sería interesante que estuviera financiado. Hasta ahora ha estado. Lo más importante que nosotros llevamos en el documento, o respecto a este tema en el documento organizativo, tiene que ver con la necesidad de reconocer que el trabajo que no se paga es un trabajo invisible. Y esto viene del área feminista, ¿no? De plantearnos, oye, mira, ¿cómo vamos a hacer si el día de mañana alguien que tiene familia, que tiene otras ocupaciones, que tiene que trabajar, etcétera, quiere ocupar este cargo de representante de exteriores? Y le tienes que, por lo menos, reconocer cierto número de horas, porque esto va a ser un trabajo importante el que nos pongamos a la espalda a partir del día 16. En ese sentido, lo que planteamos es, bueno, creemos un grupo de trabajo, diagramemos bien cuáles son las necesidades que va a tener el representante de exteriores y vayamos a Podemos Estatal, al área de organización o a quien corresponda, a exponer un plan bien claro, bien transparente, pero bueno, visibilizando esta necesidad. La militancia no la vamos a perder, el compromiso no lo vamos a perder y nosotros no estamos aquí para ganarnos un trabajo, ni mucho menos. Yo la verdad ya tengo un trabajo y me encanta, trabajo en barrios populares, es lo que disfruto haciendo, esto lo hago por otras razones. Pero bueno, le estaríamos cerrando la puerta a mucha gente que el día de mañana quisiera o se plantease el poder llegar aquí. Tienes que tener un trabajo y además que te permita tener el tiempo. Lo vinculabas este análisis a la cuestión, a la mirada, a lo que aportó el movimiento de mujeres, a lo que aporta la lucha feminista, la nueva conciencia que hemos logrado, con la cual estamos batallando para que se instale, que para Podemos es central. Imagino que para Podemos desde todas partes también, ¿no? El tema de la agenda feminista debe ocupar un lugar preponderante. Obligatorio hoy. O sea, yo creo que entender un proyecto político progresista sin tener una mirada feminista fuerte está condenado a morir. Nosotros, dentro del equipo nuestro, tenemos por un lado a dos personas que vienen del área de feminismo y que nos han aportado y nos han ido direccionando a que todo el documento tenga una mirada feminista muy, muy fuerte. Feminista y LGTBIQ+. Creo que hoy el sujeto político más fuerte del progresismo es, por un lado, los movimientos ecologistas a nivel mundial, pero por otro el feminismo. Y lo estamos viendo y a mí la verdad que es una cosa que me llena de orgullo cada 8 de marzo, tanto en España como en Argentina, en general, en las grandes ciudades y en todo el país. Las cantidad de mujeres y hombres en menor medida llenando las calles diciendo, oye, chicos, repensemos un poco este sistema patriarcal porque no da más, se va a caer, ¿no? O sea, y creo que estamos obligados a eso, a empezar a llevarlo y a tomarlo, porque, digo, al final el movimiento social o la sociedad es la que va empujando los procesos. Nosotros tenemos que estar ahí acompañando siempre. El movimiento feminista no justamente está como vanguardia, marcando el ritmo de lo que tiene que ser la política pública. No nos podemos permitir el no estar ahí, el no estar llevando ese tempo. Insisto, estaríamos condenados a caernos nosotros con ese sistema que pedimos que se caiga.
y Podemos no nació para eso, Podemos nació para cambiar las cosas. Y una de las mayores cosas que hay que cambiar justamente es ese desequilibrio que está impregnado en todo, entre hombres y mujeres. Insisto, también disidencias, por supuesto. En el final, Nacho, ¿por qué en esta elección de círculos entonces, que se está desarrollando, que ya termina en 48 horas, alguien debería votar para Podemos, Podemos desde todas partes? ¿Por qué deberían votarte a vos, Nacho Sorso, y a Patricia César Rodríguez? A mí me cuesta mucho pedir el voto a nivel individual, me parece un poco egoísta. Entonces lo voy a pedir para una candidatura que va mucho más allá de mí como persona. Yo tengo una compañera de fórmula que creo que es muy complementaria a mi manera de ser y a mi manera de entender la militancia, que es Patricia. Pero además tenemos un equipo de trabajo detrás que viene empujando esto con muchísima fuerza. Círculos latinoamericanos y círculos europeos. Son 9 personas de 9 círculos distintos. Y creo que justamente eso es lo que nos hace diferente a otra candidatura. Creo que tenemos equipo suficiente para poder tomar este proyecto a 3 años. Digo, no es menor, es un compromiso muy, muy fuerte. Si alguien todavía tiene dudas, yo le invito a que nos escriba podemos desde todas partes @gmail.com, nos exponga esas dudas y vamos a estar encantadísimos de responder. Pueden seguir también en redes, ver las intervenciones tanto en el debate como en entrevistas, actos y demás que hemos tenido. Y creo que cuando uno pone los documentos de ambas candidaturas se da cuenta justamente de eso. A mí si me preguntan cuál es nuestra capacidad de gestión, les enseñaría ese documento que se hizo en un tiempo récord. Y creo que justamente lo que prueba es una capacidad de laburo, una capacidad de ser puntilloso, de estar mirando hasta el último momento y ser muy perspicaz en la manera de hacer el trabajo. Entonces esa sería mi manera de pedir el voto, bien, bien directa y bien, bien clara, ¿no? O sea, tenemos un compromiso político muy fuerte, pero además tenemos una capacidad de laburo impresionante y va a ser necesario eso para todos los retos que se nos vienen por delante en estos 3 años. Bueno, mil gracias, Nacho. Lo mejor para este proceso electoral, lo mejor para Podemos, y ahora vamos a seguir también estrechando vínculos de cercanía y de unidad de concepción y de acción en la política entre nuestros pueblos y entre las fuerzas políticas progresistas, nacionales de nuestros países. Así que bueno, volveremos a hablar en breve seguramente, recordarles a todos los que nos están viendo, entonces que Podemos desde todas partes presenta la candidatura para el círculo de Nacho Sánchez Sorso y de Patricia Fresa Rodríguez, que es el círculo de Alemania, Nacho es el círculo de Buenos Aires, y nada más por el momento, gracias por esta comunicación, este diálogo, esta participación en Urbana TV, para nosotros es un gusto haber podido tener este encuentro.